Hola amigos, bienvenidos. Gracias por estar aquí en Jackie Recetas y Más. La receta de hoy es una receta de aprovechamiento. Un desayuno con la salsita del bistec. Sí, miren, ahora les explico. Cuando ustedes hagan bistec, que me imagino que lo hacen bastante a menudo con cebolla, como ustedes hagan su bistec, pues esa salsita del bistec que sobra la vamos a usar en hacer un revoltillo. Y es una receta de aprovechamiento porque también le pueden agregar cositas que le han ido sobrando, como espinaca, zanahoria, celery, apio, cualquier cosa que le sobre, usted se lo puede echar a ese revoltillo. Por eso yo le llamo a este revoltillo o desayuno, desayuno de aprovechamiento. Si le echa bastantes vegetales, el revoltillo va a quedar bien rico y bien saludable, aunque tenga la salsita del bistec. En este caso hoy yo solamente lo hice con la salsita del bistec. Bueno, como hice unos bistecitos hace un rato y me sobró la salsita de los bistecs, miren, agarré unos 8 huevitos con la salsita de los bistecs y la cebollita y vamos a hacer un revoltillo y riquísimo va a quedar con esa salsita, miren, la cebollita de unos bistecs que hice. Vamos a ver cómo queda. No echarle sal ni nada porque la salsita ya del bistec con la cebollita ya tiene todo. Así que vamos a terminarlo y a servirlo para desayunar un rico revoltillo con cebollita en salsita de bistec. Así que ya saben, cuando hagan bistec, miren, bistec encebollado, les va a sobrar la grasita. Agarran sus 10 huevos, 6, 10, lo que ustedes quieran. En este caso yo hice 8 huevos. Y en la salsita del bistec con la cebollita hacen un revoltillo y les queda para su desayuno para el otro día. Ya saben, ¿ok? Es un tip que les doy para un desayuno y no boten la salsita del bistec, que es riquísima con la cebollita. Esto no hay que echarle ajo, cebolla, nada, porque esa salsita de bistec está riquísima. Y miren aquí los bistecitos. Y quedó, mis amigos, el riquísimo revoltillo con la salsita y las cebollitas del bistec. Una opción que les doy, lo pueden adornar como ustedes quieran. Yo lo adorné, ya ustedes saben, como me gusta el picante, con este picantico, el encurtido que está aquí en mi canal, pueden ir a verlo. Riquísimo encurtido. Miren qué lindo quedó. Revoltillo con salsita del bistec. Miren qué lindo quedó y qué rico está. Ahora vamos a desayunar. Y bien, mis amigos, hasta aquí la recetita de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva de algo, porque yo estoy segura que muchos de ustedes cuando hacen bistec, comen su bistec con un poquito de salsita, con cebollita, y lo otro, cuando van a fregar la olla, lo botan todo. Pues no, aquí tienen una opción, no lo boten porque pueden usar esa grasita que ya está sazonadita para hacer un rico revoltillo. Lo pueden hacer así como este, normal, solamente con la salsita del bistec, o le pueden agregar, como ya les dije, vegetales y todo lo que ustedes quieran. Si te gustó este video, por favor le das like, me dejas un comentario, lo compartes con tus amistades, te suscribes si no estás suscrito y activas la campanita para cada vez que yo suba un video seas de las primeras personas en verlo. Y lo más importante, lo que siempre yo les digo, sean felices. Bye.